Le damos la bienvenida a Ana Lucía. Ana Lucía es bióloga. Ella viene de la Universidad Estadual do Centro Oeste en Brasil y ella viene a comentarnos su experiencia sobre trillas ecológicas. ¿Qué son las trillas ecológicas? Son los senderos, rutas ecológicas, una estrategia potencializadora de educación ambiental. Boa tarde a todos. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele faz parte de um grupo de pesquisa em educação ambiental da Universidade Estadual do Centro-Oeste e aqui tem alguns autores que vão compor esse trabalho. Nesse recinto também tem alguns coautores que eu queria salientar, que tem a professora Adriana e o professor Maurício, tanto da biologia quanto da geografia da mesma universidade. O trabalho, então, ele tem como título Trilhas Ecológicas, Estratégia Potencializadora da Educação Ambiental. Para iniciar, é importante a gente ter em mente que, há 2 décadas atrás, mais ou menos, a educação ambiental pautada em trilhas no Brasil, ela tinha uma visão muito naturalista, onde somente a parte biológica era. Ela era vislumbrada. Os monitores dessas trilhas, normalmente, eles levavam em conta somente os aspectos de vegetais e animais do local, e deixando um pouco de lado a visão mais humana, a parte mais humana que a gente tem dentro dessa dimensão, essa postura que é a parte social, político, econômico, histórico e cultural. A proposta desse trabalho, então, tem como objetivo geral avaliar a abordagem que é adotada dentro de uma trilha ecológica de um parque municipal de Guarapuava. O estado é Paraná, no Brasil, a partir da perspectiva da educação ambiental crítica. Para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade de conservação. Qual é a legislação e quais são as características dessas unidades de conservação no nosso país? Então, a partir de um intenso processo civilizatório, a gente tem a destruição das áreas naturais e, normalmente, a extinção de muitas espécies de animais e vegetais. Por isso, a necessidade de proteção dessas áreas naturais. No Brasil, existe uma legislação pertinente, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que é uma legislação de 2000, e ela tem como estratégia principal a manutenção desses recursos naturais ao longo prazo. Então, essa é a legislação que eu acabei falando para vocês, e como principal objetivo, a gente tem uma visão conjunta das áreas naturais a serem preservadas e mecanismos que regulamentam a participação da sociedade na gestão dessas unidades de conservação. Para iniciar também, a gente tem uma foto do parque. Esse parque é um parque municipal, ele é considerado uma unidade de conservação, uma área de proteção ambiental e relevante interesse ecológico. Ele foi criado em 1991 e na categoria de manejo de unidade de conservação permanente. Então, dentro desse parque, pode-se utilizá-lo para fins científicos, recreativo, cultural e educativo. Como principal fisionomia vegetal do parque, nós temos a floresta umbrófila mista. Essa floresta umbrófila mista, ela faz parte do bioma Mata Atlântica do nosso país e tem como principal exemplo a araucária. Então, essa árvore, ela é símbolo dessa floresta umbrófila mista, e ela no nosso município existem alguns remanescentes ainda dessa floresta, e esse parque é um deles. Dentro desse parque, a gente tem trilhas ecológicas e um centro de educação ambiental. Em 2013, esse mesmo parque, esse é o centro de educação ambiental do local. Esse mesmo parque, ele acabou sendo contemplado por um programa estadual, que é o Programa Parque Escola, que visa principalmente
extrapolar a sala de aula, fazer com que as escolas que visitem esse parque utilizem como um laboratório. Então, o principal objetivo do trabalho é investigar as potencialidades e desafios de realizar um trabalho pautado nos princípios da educação ambiental crítica dentro desse parque. Como metodologia, a gente utilizou uma abordagem qualitativa, onde o corpo técnico desse parque, que é formado por biólogos e também por educadores ambientais, a gente utilizou então a entrevista desse corpo técnico e a observação direta dos monitores. Os monitores que acompanham as pessoas na trilha são muitas vezes acadêmicos, acadêmicos de cursos de biologia e geografia. E a gente também então realizou essa observação direta no momento do trabalho que eles estavam realizando na trilha. Como resultados, a gente obteve que, ao longo das entrevistas, a gente percebeu que eles relataram para a gente que os professores que levam os seus alunos até esse parque para fazer a visitação nas trilhas, existe uma falta de comprometimento. Os professores muitas vezes vão até o local no sentido de sair da sala de aula e não se preocupar com o conteúdo que está sendo aprendido ou o que vai ser ministrado. É no sentido mesmo de, muitas vezes, só sair da sala de aula é uma ação mais recreativa. Também teve o consenso de que a maioria dos temas abordados ao longo da trilha estão relacionados com os conteúdos biológicos. E uma dificuldade de relacionar esses tópicos abordados no parque com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Então, o pessoal, o corpo técnico desse parque, percebe que os professores tentam, eles vão até o local, tentam fazer uma atividade diferenciada, mas não consegue trazer para os conteúdos que eles ministram, contextualizar esses conteúdos. Em relação à observação direta que foi feita pelos monitores da trilha, a gente observou o trabalho deles ao longo na trilha, a gente percebeu que a maioria dá uma ênfase muito grande para a parte biológica. Então, assim, é o levantamento da lista de espécies que existem no local, os animais e vegetais que ali se encontram. Existe também uma falta de domínio desse conteúdo, muitas vezes porque eles ainda estão em processo de formação. E também uma postura adestradora. Em que sentido? Eles não conseguem problematizar o parque ou as trilhas na vida, no cotidiano dessas pessoas que visitam. O parque, por outro lado, nós também conseguimos observar que ele tem um grande potencial, porque ele tem uma estrutura física muito bem implantada, ele tem trilhas ao longo do parque, a biodiversidade é muito interessante do local, e parcerias, porque nós temos tanto faculdades quanto universidades que realizam diferentes pesquisas nesse local. Então, o que estaria faltando era uma aproximação maior desses órgãos em relação ao parque. E todas essas observações nos remetem muito a um aspecto natural da educação ambiental. É aquela visão mais naturalista, biologizante. É nesse sentido que a gente considera que, quando a gente observa tudo isso, a gente vê que temas, diferentes potencialidades poderiam estar sendo geradas para, principalmente, contemplar as outras dimensões. E o ser humano, e a parte social, econômica, política, cultural e histórica do local, tudo isso poderia também estar sendo trabalhado. Para finalizar, a gente cita um autor, que é o Mello, 2006, no sentido de que é extremamente importante utilizar as trilhas interpretativas, aproximando e transformando a teoria da sala de aula em prática, mas também pensando numa educação ambiental crítica, porque os resultados nos mostraram que existem diferentes potencialidades. Por exemplo, o local, ele foi, esses fragmentos de floresta ombrófila mista, eles só surgiram porque existia um ciclo da madeira. Então, aquela região, ela foi muito impactada por madeireiros que acabaram retirando e formando esses fragmentos. Por que não trazer esses conhecimentos históricos para as trilhas interpretativas? Problematizar a atual relação homem-natureza. Porque o que a gente tem dentro do parque, a araucária, ela é uma gimnosperma que produz o pinhão, que é uma semente. E, por ser uma semente, ela é muito utilizada na alimentação das pessoas no Paraná.
Então, muitos entram dentro do parque, colhem essa semente e acabam vendendo nas rodovias. Então, por que não trazer também o lado da justiça ambiental, das desigualdades, dos problemas que são enfrentados naquele local? O uso sustentável desses recursos, porque existe o pinhão, que é característico, que é a semente dessa planta, tem a erva mate, que também pode ser utilizada, e mostrar esse outro lado. Ah, e também a gente também relatou essa potencialidade de abordagens experienciais, no sentido de abordagens afetivas, estéticas do local, aumentar essa relação das pessoas que visitam com aquele local. E, principalmente, o uso da trilha como interdisciplinar, correlacionando os conteúdos do currículo trabalhado nas salas de aula com as outras disciplinas. Então, tudo isso vem a finalizar no sentido de que o uso dessas trilhas são extremamente importantes para tentar contextualizar os conteúdos e também para problematizar e aproximar essa relação homem-natureza. Era isso. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Y exacto en el tiempo. Muchísimas gracias. Seguidamente, Mayra Arantes, también viene de Brasil, por los siguientes 10 minutos. Ella es bióloga, nos va a presentar su experiencia sobre educación ambiental presente en los programas de uso público en los parques estatales localizados en el municipio de São Paulo. 10 minutos. Gracias. Boa tarde. Vou pedir desculpa porque meu espanhol é horrível, então eu vou ter que falar em português. Geralmente eu falo muito rápido, então se vocês estiverem com dificuldade, pode acenar, que eu vou tentar me controlar e falar devagar. Mas esse não é o começo da apresentação, se vocês puderem voltar, por favor. Eu acho que eu consigo controlar por aqui? Eu prefiro ficar aqui porque eu estou com ele aqui. Pode ser, por favor. É porque é PDF, eu não sei se vai passar. Passa? Prefiro ficar sem próximo. Bom, esse é o título da minha dissertação. Eu acabei de defender em agosto pela Unesp, uma universidade estadual do Brasil. E ela foi desenvolvida junto com o meu orientador, o professor doutor Luciano Fernandes Silva, que infelizmente não pôde comparecer. Pode passar, por favor. Então, apenas para contextualizar, o início da dissertação tem alguns capítulos teóricos que vão falar um pouco do surgimento da educação ambiental e do surgimento das unidades de conservação. A gente chama esses dois, a gente se refere a eles como projetos que foram desenvolvidos a partir do movimento ambientalista, quando alguns autores vão dizer que já existe uma crise socioambiental estabelecida na nossa sociedade. E aí, uma parte vai ser só educação ambiental e falar como ela foi criada primeiramente para discutir as questões ambientais e modos de reverter, talvez, essa crise e debater essa problemática ambiental. E as unidades de conservação, de forma paralela, depois talvez transversal, que é o que eu questiono também. E aí a gente discute um pouco também como que essas áreas, essas unidades de conservação foram criadas e quais eram os potenciais, quais eram as finalidades dessas áreas. E aí eu lanço essa pergunta no final, e sobre quais condições e conjuntura estabelece-se uma comunicação entre a EA e as OC. Próximo. A ideia é redimensionar a influência do processo histórico, tanto de formação quanto de consolidação do campo da educação ambiental no Brasil. Eu estou falando do Brasil, não sei dos outros países. Seria muito bom ouvir aqui. Então, o nosso intuito não era muito discutir as vertentes que existem, as correntes, crítica, conservadora, transformadora, emancipatória, mas sim rever esse processo histórico de consolidação do campo, que, de acordo com alguns autores, segue em formação. Ele é considerado não homogêneo e não consensual, porque existem muitas vertentes, de acordo com alguns autores. Isso é um pouco controverso no Brasil. Próximo. Ah, só uma coisa que eu esqueci. O campo da educação ambiental, de acordo com a Carvalho, que eu utilizo para
a Isabel Carvalho, que eu utilizo para como referencial teórico, ela vai dizer que o campo da educação ambiental está entre o campo educacional e entre o campo ambiental. Campo educativo ou campo educacional ou e o campo ambiental, desculpa. E aí, independente dessas vertentes, a gente vai fazer todo um debate em cima disso, que eu espero que fique mais claro para frente. Então, colocada essa questão, eu tento apresentar de forma mais clara o caminho que eu percorri para definir o problema de pesquisa. Então, inicia com a criação de unidade de conservação, o C, e os diversos potenciais, o histórico de criação dessas áreas. Primeiramente, definido como espaço para recreação e pesquisa. Posteriormente, reconhecido um potencial como espaço educativo. Aí sim, começam a aparecer atividades, ações de educação ambiental nessas áreas. E aí, que educação ambiental é essa? Algumas pesquisas já discutiram isso. Tem exemplos da Dias, Toledo. E a constituição de um campo de educação ambiental. Aí surge esse debate que eu já apresentei. Ele pode ser caracterizado como múltiplas teorias e práticas. De acordo com alguns autores, existe nessas múltiplas teorias e práticas uma baixa problematização teórico-prática, e com isso são diversas propostas, diversas práticas de educação ambiental nessas áreas, até que a gente define uma questão, uma pergunta, como problema de pesquisa, que processos de EA têm sido estruturados em unidades de conservação. Próximo. Então, eu vou ler o objetivo geral, que decorre dessa questão desse problema de pesquisa, identificar e analisar os componentes que estruturam e norteiam o desenvolvimento das atividades de educação ambiental atualmente implementadas em unidades de conservação, particularmente no Parque Estadual do Jaraguá, da Cantareira, da Serra do Mar, todos localizados no município de São Paulo, do Brasil. Próximo. Aqui é uma figura para ilustrar a busca que a gente realizou para selecionar essas unidades. Então, a gente primeiramente pesquisou no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, essa abreviação é SNUC. São, no total, 12 categorias. Nós utilizamos como filtro o município de São Paulo e a esfera administrativa era independente, poderia ser federal, estadual ou municipal. Como resultados, apareceram 3 categorias de unidade de conservação, APA, Área de Proteção Ambiental, Parque, pode ser estadual, nacional ou municipal, e RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Destas 12, acabamos selecionando 4 somente, que são os parques. Primeiramente, Parque Estadual Serra do Mar, Parque Estadual da Cantareira, Parque Estadual do Jaraguá e Parque Estadual Alberto Lofgren. Um dos critérios, além do município, por conta da proximidade para desenvolver essa pesquisa, foi também terem os planos de manejo já publicados, já finalizados. Planos de manejo, não sei se todo mundo sabe, não sei se é de unidade de conservação de todos os países, que eu sei que é do Brasil, mas que é um documento que norteia todas as atividades, prevê todos os regulamentos, todas as normas. Próximo. Então, eu apresento o mapa dos parques. O Parque Estadual do Jaraguá, o Parque Estadual Alberto Lofgren, que era o último que aparecia na imagem anterior, ele foi excluído do escopo por conta de não desenvolver nenhuma atividade educacional no momento. Então, a gente acabou ficando com 3 parques somente. Em cima é o estado de São Paulo, e aquela marca vermelhinha pequena, um pouquinho maior, é o município de São Paulo. Embaixo, tem o desenho, essas cores diferentes representam o Parque Estadual da Serra do Mar inteiro. Nós trabalhamos somente um núcleo, que fica localizado no município de São Paulo. Ele abrange outras cidades. E o mapa um pouquinho maior, com esse vermelho destacando. O verde escuro é o Parque Estadual da Cantareira. Nesse parque, a gente trabalhou em 2 núcleos, que também estavam no município. E o menorzinho é o Parque Estadual do Jaraguá. Próximo. Então, essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa. Os procedimentos de coleta de dados foram análise dos planos de manejo, que a gente buscou no site oficial dos órgãos gestores, no caso, a Fundação Florestal. Observações sistematizadas e entrevistas semi-estruturadas com gestores, coordenadores de uso público ou de educação ambiental e os monitores ambientais.
E como procedimento de análise de dados, algumas orientações, a gente se baseou, não seguiu à risca. Análise de conteúdo de acordo com a Bardin. Próximo. Então, aqui, vou passar um pouco mais rápido para poder ir para o fim, para os resultados. Os procedimentos metodológicos nas observações. A gente observou dentro do programa de uso público, no período de agosto a novembro de 2013, foram um total de 16 observações, 4 observações no Jaraguá, 4 observações na Serra do Mar, no núcleo Curucutu, e 8 observações na Cantareira, sendo 4 no núcleo Pedra Grande, 4 no núcleo Engordador. Próximo. As entrevistas, então, com esses 3 atores dos parques, foi no mês de dezembro de 2013, foram 12 entrevistas, 4... Por conta de sigilo de identidade, a gente não divulgou quantos foram entrevistados em cada parque, porque, no caso de coordenador de uso público, só existia uma nos 3 parques. Então, para evitar que a identidade pudesse ser revelada, a gente optou por não falar quantos foram entrevistados em cada parque. Próximo. Então, como era pouco tempo, eu trouxe só um recorte, é uma parte dos resultados. Eram 5 questões específicas que a gente tentou desenvolver. E aí, uma delas, que tratava dos objetivos dos parques e dos objetivos da educação ambiental. Na parte que trata dos objetivos dos parques, a gente percebeu que a educação ambiental foi incluída nos programas de gestão, especificamente no PUP, que é o Programa de Uso Público, que é um programa que vai buscar ordenar a educação ambiental, e, com isso, a educação ambiental ela não tem um programa específico, então ela não tem diretrizes claras, e depende muito de cada parque, não é muito definido isso. Próximo. Então, isso foi uma parte. A gente descobriu, então, que a educação ambiental foi incluída nesses parques, e ela era um objetivo do parque. Outros objetivos dos parques, por exemplo, foi conservação, proteção e pesquisa. E aí a gente perguntou para alguns dos atores quais seriam os objetivos e finalidades da educação ambiental para os parques. Não na teoria. E aí essa tabela vai apresentar um pouco do que eles falaram. Essa frequência, pode ser a somatória pode dar mais de 11 entrevistados, no caso, porque eles poderiam ter respondido mais de uma opção. Então, os três objetivos da EA para essas áreas seria conscientização dos visitantes, conservação e preservação, e mudança de comportamentos e atitudes. E aí, esses objetivos... a gente já encontrou na literatura, é bastante comum, bastante frequente, que sejam esses objetivos da educação ambiental, que são objetivos voltados a garantir o acesso à unidade de conservação, difundir informações e agregar conhecimento sobre o meio ambiente e valorizar o papel desempenhado pelas unidades de conservação. Próximo. Então, uma das considerações, não considero considerações finais, considero considerações, porque eu entendo que a investigação precisa continuar, é que a educação ambiental vem sendo incumbida da tarefa de resolução de problemas enfrentados pela gestão dos parques. Este é um indicativo de que ela não vem sendo encarada pelos parques como uma atividade fim, mas sim como uma atividade meio. Dessa forma, traz em si embutida demandas do movimento ecológico, associando-se mais ao campo ambiental do que ao campo educacional, propriamente dito. A dificuldade em compreender a EA fora dos movimentos ecológicos, conforme já propunha Carvalho, parece refletir a existência de uma preocupação com as questões ambientais e não necessariamente com as questões educativas. Esse termo, atividade fim, atividade meio, após a minha defesa, foi um pouco controverso, então eu prefiro me referir agora a educação ambiental vista como um ponto de apoio para ser desenvolvida nessas áreas. Então, os problemas ambientais são tratados nessas áreas enquanto problemas exclusivos desses parques, e não, por exemplo, para discutir uma relação entre sociedade e natureza, uma questão mais ampla, com uma perspectiva talvez mais crítica. E, somente para finalizar, em algumas apresentações eu vi que as pessoas faziam propostas, mas nesse caso não existe muito uma proposta, é mais uma continuação de investigação, porque a Fundação Florestal, que é o órgão gestor, está desenvolvendo atualmente um programa de educação ambiental para essas áreas. Então, como sugestão, talvez um doutorado, seria investigar esse programa e saber
o que que ele vai mudar desse panorama, se ele vai ter algum avanço ou não, se ele vai ser implementado recentemente agora ou não, quanto tempo vai demorar. Enfim, é isso, obrigada. Gracias a Mayra. Y ahora le damos pase a Carmen Amelia Trujillo. Ella es doctora en biología. Ella está viniendo de la Universidad Técnica del Norte y nos va a presentar una interesante experiencia sobre investigación-acción en educación ambiental comunitaria y aprovechamiento sostenible del bosque protector Cascada de Peguché. Esto queda en Ecuador. 10 minutos. Sí, buenas tardes con todas y todos. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con Perú y con muchos países mi experiencia en Ecuador. Y espero que tengamos un poquito más de tiempo para conversar, porque en 10 minutos no se puede sintetizar un trabajo de 6 años en una comunidad indígena al norte de Ecuador, que se llama de la provincia de Imbabura, del cantón Otavaro, la cascada de Peguché. No sé si alguien conoce, pero es un sitio muy importante en cuanto a cultura, a biodiversidad y más que todo a la parte mística del sector. Bien, luego de, un poquito de historia de graduarme como magíster en educación ambiental, uno tiene que generar fuentes de trabajo y ese fue mi objetivo, buscar dónde hacer mi proyecto de educación ambiental. Como la educación ambiental sabemos que es muy amplia, es bastante holística y necesita un sistema, un proceso, una lógica, una jerarquía. Pues empecé a buscar este sitio por la provincia de Imbabura y encontré un lugar bastante deteriorado, que estaba invadido por asaltantes y precisamente junto a una comunidad indígena, este sector muy rico en su cultura, fue un lugar de los antiguos obrajes de 1622, declarado como patrimonio cultural actualmente. Y bueno, estaba en completo abandono, no iba ningún turista, si el turista iba allá, pues era asaltado, violado y bueno, se convirtió en una zona bastante crítica. Entonces ahí fue la intervención, porque la educación ambiental es solucionar problemas, ver a dónde podemos llegar, qué podemos hacer. Y es donde iniciamos con un compañero que también está exponiendo en este momento, aplicamos la investigación-acción. Investigación-acción es como su nombre lo indica, accionar, intervenir, actuar. Bien, esta investigación-acción es cíclica, es decir, no es lineal, porque nosotros tenemos que primero ver qué se puede hacer, cómo evoluciona esa idea, cómo evoluciona ese problema, y luego plantearnos el gran compromiso, hacerla participativa con la comunidad, porque si usted no participa con la comunidad, esas personas al final nos empoderan. El proyecto está en las nubes. Nosotros no tenemos sostenibilidad. La educación ambiental es hacer sustentable, o como se dice, sostenible económicamente cualquier actividad que se la genere. Por tanto, esta educación ambiental a través de la investigación-acción necesita de etapas. Este caso práctico, como ya les indiqué, es en el bosque protector Cascada de Peguché, una comunidad indígena quichua, de unas 35 familias que vivían ahí. Ahorita son más de 600 familias que viven en el sector. Ya van a ver. Bien, se la estableció en etapas. En la primera etapa se hizo un diseño general del proyecto, como sabemos, con los objetivos, partiendo del conocimiento del área de estudio,
Seleccionó los medios, los materiales adecuados para una comunidad, por ejemplo, los cuentos, las historias, las leyendas, los juegos tradicionales, los dibujos, los mapas parlantes, porque ellos no sabían leer la mayoría, entonces dibújeme cómo está su comunidad, cómo quiere luego. Ellos dibujaban en diferentes formas, ¿no? Entonces decía, yo quiero la comunidad así, dibujaban por ahí ladrones, mucha basura, existió demasiada basura, cuando nosotros entramos 40 quintales de basura que recogimos con la gente y por favor no se duerman, ¿no? No crean que se vayan a dormir. Bien, entonces vimos el medio adecuado para nosotros intervenir, los métodos adecuados de acuerdo a la realidad, a la ontología de este sector. Como ustedes ven, esta comunidad estaba totalmente abandonada. Empezamos haciendo el fortalecimiento organizativo institucional, primeramente con la constitución de un comité de desarrollo comunitario, y era necesario conservar ese bosque porque los turistas que habían llegado quemaban la base de los árboles y se derrumbaban y se caían sobre las casas. Entonces dijimos, vamos a recuperar la cobertura vegetal a través de la reforestación, pero era importante la participación de la mujer, porque a las reuniones se lo iban hombres, entonces decíamos, no, la mujer también. Y a la mujer le dimos mucho protagonismo y hoy son lideresas, tienen emprendimientos turísticos, que es una gran satisfacción. Y la sistematización y capacitación constante en educación ambiental. La educación ambiental es, yo digo, también es cíclica, tiene que estar machaca, 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 hasta que la gente dice, no, bueno, yo ya sé, pero no, nunca se termina de aprender educación ambiental. Bien. Como etapa 2, la identificación de este problema que ya les conté, los asaltantes, el bosque abandonado, la basura, la contaminación de las aguas que justamente de la cascada parte un sistema de regadío a toda la provincia. Entonces era una contaminación total porque botaban animales muertos. Bueno, era también lavaban las lanas, los colorantes sintéticos que afectaban a los cultivos. En la investigación acción tenemos despertar el interés. Si no hay interés, usted no puede hacer investigación acción. Entonces, una vez que la gente, las personas involucradas estén comprometidas, estén, como yo digo, despertar el asombro. A ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Y por qué queremos? Y no crear una falsa expectativa, sino más bien decir, esto es lindo. Ustedes tienen, yo les decía, la gallina de los huevos de oro, pero la verdad se están muriendo de hambre porque la comunidad era tan pobre. Y también involucrar a muchas organizaciones, no solo a la comunidad, sino a los gobiernos, a las instituciones que se encuentran alrededor, porque cuando ya hay turismo, porque este sector es muy turístico, se da el caso que dice, bueno, ¿dónde queda la cascada de Peguche? ¿Alguna comunidad que está cerca? Dice, no, porque allá le asaltan, le roban, le matan. Pero si se involucra al resto de comunidades, a los actores de todo el entorno, pues ellos dicen, no, allá queda. Entonces también es una forma de hacer propaganda en turismo, ¿no? Bien, esta es la cascada de Peguche. Este es el lago San Pablo. Esta cascada nace del lago San Pablo. Es un lago bastante histórico dentro de la provincia de Imbabura. La tercera etapa, analizar profundamente el problema que está generando en este sector, ¿no? Ver los supuestos, las causas, las consecuencias, supuestos, decir, si nosotros educamos a la gente, ¿en qué etapa puede haber resultados? Si nosotros hacemos tal cosa, ¿cómo puede la gente reaccionar? Si todos no se involucran, ¿qué pasa luego cuando ya se involucran? Tal vez serán una piedra en el zapato y de verdad que son una amenaza luego que esas personas no se han involucrado, ¿no? La percepción misma del problema, cómo ellos perciben, ¿cuáles son las luces que genera esta estrategia para hacer la investigación, acción? ¿Qué logros se puede obtener? ¿Las soluciones? Un análisis crítico, porque investigación, acción es un paradigma crítico en donde dice, ¿por qué estoy así? ¿Por qué el pueblo vive en esta forma? ¿Por qué el bosque esté así? Entonces, en esta criticidad, la persona interviene y toma decisiones, que es lo fundamental, ¿no?
Igualmente, replantearse nuevamente los problemas. Si uno ya se los solucionó, nuevamente toca a reflexionar y mirar qué problemas más se generan. Como cuarta, bien. Ahí es los trabajos con la gente, lo importante que ellos le conozcan, porque en el caso de mi ejemplo, yo como mestiza no era aceptada por la comunidad, porque decían, es que los mestizos nos saquearon las cosas con los españoles, etcétera. Pero bueno, pues me gané la confianza y eso es lo más importante en investigación, acción y también educación ambiental, porque uno se va a una comunidad y no es fácil penetrar en la comunidad porque tienen desconfianza que le vamos a robar, le vamos a estafar, nos vamos a llevar la plata, pero cuando la gente empieza a tener confianza es diferente. Por eso la investigación, acción necesita de tiempo, de constancia y mucha dedicación y bastante paciencia con la gente. Bien. En la cuarta etapa, la formulación de hipótesis, como les decía, ¿qué pasa si le capacito en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, en 1 año? ¿Qué pasa si le pongo las plantas aquí? Nosotros llevábamos plantas, a pesar que la gente ya estaba capacitada. ¿Para qué traes plantas si esto, nosotros tenemos demasiada planta, pero ¿para qué traes plantas? Ponían animales, vuelta reforestábamos. Ellos ponían sus vacas, sus borregos y otra vez nuevamente, hasta que dije, no, vamos a una gira de observación, hacemos ver lo que hacen otras comunidades, turismo con un bosque nativo, entonces la gente tiene también esa capacidad de concienciarse. Aquí estamos viendo un mapa que en ese tiempo pues no había la tecnología y lo hacíamos a mano alzada. Bueno, esto fue en el año 1999. La etapa 5, recolección de la información necesaria. Ha salido mal. Bien, aquí no existe en investigación acción un tipo único de recolección. Uno se puede hacer a través de entrevistas, de diálogos, de filmaciones, como ya les decía, a través del diálogo de saberes, ¿no? La etapa 6, estructuración teórica de la información. Esta información tiene que ser, como ustedes saben, categorizada, descrita, analizada, sintetizada y como dice Poincaré, dice, los hechos no hablan por sí mismos, hay que hacerlos hablar. Por eso esta investigación es cualitativa, donde el actor, donde dice Freire, que hablan los oprimidos, que hablan los callados. Entonces hay que hacerle hablar al actor, hacer la triangulación, expresar lo que él dice, que tienen conocimientos increíbles. Luego categorizar, teorizar, que es importante. Bueno, estas son las etapas de la investigación cualitativa. Como séptima etapa, diseño e implementación de un plan de acción. La investigación, acción, como su nombre lo indica, es hacer, accionar, intervenir. Para luego, a través de esta buena planificación, que tiene un conjunto, todo plan tiene un conjunto de programas. Nosotros habíamos hecho programas de deforestación, programas de interpretación ambiental, programas de educación ambiental, programa de huertos escolares. Bueno, hicimos 9 programas y con esto se declaró bosque protector este sector que estaba abandonado. La etapa 8, evaluación de la acción ejecutada. La investigación, acción es acción, reflexión, acción. En la evaluación de resultados nuevamente se plantea otro problema y objetivos y sigue el ciclo del proceso de investigación. Bien, ustedes ven ahí, se hizo el sendero interpretativo con un perfil del visitante. Teníamos, hasta hoy tenemos 4.500 turistas al mes, o sea 60.000 turistas al año. En el Inti Raymi ya no tenemos capacidad para turistas. Este es un parqueadero que se hizo, esto estaba abandonado. Aquí hay ya guías nativos, hacen cabalgatas, hacen guianza por el sendero interpretativo de 12 paradas, que es dando a conocer la cultura, las cuevas, el reloj solar que se lo descubrió. Bueno, y muchos factores más. Bueno, y estos son los procesos de la investigación, acción cualitativa. Lo importante es
la técnica que nosotros tengamos. Así como nosotros somos maestros, yo soy maestra, y el profesor puede ser un sabio, puede ser un científico, el más grande científico, pero si no tiene la estrategia, no puede llegar al estudiante. Y cuando se trabaja con comunidades, lo importante es esa táctica, esa confianza, esa sinergia con la comunidad, porque si no, le dice no me caes bien y usted no puede obligar a la comunidad, su proyecto se le desmorona. Por lo tanto, la participación de la gente, la participación de las personas es importante, involucrar a todos, a los ancianos, a los adultos jóvenes, hombres, mujeres, niños, a todo el mundo. Entonces, establecer diarios de campo, filmaciones con ellos, porque luego se les expone y es tan importante cuando ellos dicen, ah, yo hablé eso, mira, yo dibujé eso. Es emocionante luego cuando se hace la sistematización, ¿no? Aquí está la cordialidad, la amistad, ser franco, sincero, no pensar en que cuánto voy a ganar, sino en la entrega que voy a tener en este proyecto, el diálogo constante, estar con ellos, participar de las fiestas y todas las situaciones. Procesos de refuerzo, validez y confiabilidad, esto es la parte de investigación cualitativa. Y también, ustedes ven, hoy se hace el gran Paucarraimi, que es aquí en este sector de Peguche, donde se invita a mucha gente, es la comida comunitaria que hacen ellos con la diversidad de granos, participación, este es el mercado artesanal que luego la gente tiene ahí, vende, bien, y el plan de acción que tenemos aquí, los objetivos, la fundamentación, el tipo de estudio, qué criterios vamos a tomar, qué estrategias, qué recursos, los obstáculos que se van a generar, cómo se va a evaluar este plan, el registro, el control, la evaluación, un cronograma fundamental que es para mirar cómo estamos, nuevamente retroceder, no importa si es que algo salió mal, las limitaciones, qué es lo que se quiere cambiar en la gente. Y ustedes ven en este sector, este es los turistas que yo digo ya no quisiera que vengan porque tenemos que limitar a los turistas y se enojan, dicen, ah no, porque esto siempre fue abandonado, le digo, pero ahora ya no. Los resultados es que la gente regresó a vivir a la comunidad, son 600 familias, tienen 14 emprendimientos turísticos, tenemos todo el bosque reforestado con 14.000 especies nativas que se hizo ahí un vivero. Este es el reloj solar que se lo descubrió ahí, que lo descubrimos con una arqueóloga brasilera, pero cuando yo me fui al Ministerio de Cultura y al Banco Central donde los arqueólogos, y qué lindo, esto descubrimos, ah, pero tú no podías descubrir porque a la mestiza no le viene la sabiduría, solo a los indígenas nos viene la sabiduría. Bueno, he publicado también mi libro y ahora sí dicen, ahora sí han hecho, sí ha hecho la mestiza. Bien, este es un trabajo de 6 años con la comunidad, no los he abandonado. Hasta hoy estoy con mis estudiantes haciendo pasantías, ellos están pendientes. La comunidad es como mi familia. Estoy haciendo actualmente mi tesis doctoral sobre significados de la cascada que… Bueno, la cascada me ha abierto las puertas, este proyecto ha sido lo más grandioso de mi vida, que también he hecho grandes proyectos y quería compartirlo, quería un poquito más de tiempo, no, pero bueno, muchas gracias. Gracias Carmen, y seguidamente el profesor Wilson Roberto Ludeña va a estar con nosotros. Él es especialista en biología y química, egresado del Instituto Superior Pedagógico Arístides Merino, y él viene de San Martín, representando a la Dirección Regional de Educación. Su tema, inversión científica escolar en el desarrollo de capacidades y aptitudes ambientales en los estudiantes de la institución educativa, Alfredo Tejada. Muy buenas tardes con todos y todas. En realidad los he visto que estamos un poquito cansados, así es que por favor pongámonos de pie un momentito, unos segundos, ahí está. Hay que tratar de conectar todo nuestro cerebro, por favor, ambos hemisferios,
y vamos a hacer una práctica bastante sencilla. ¿Ya? Sencilla para los niños y para nosotros los adultos debe ser mejor. A ver, voy a... un momentito aquí. Ahí. Las dos manos, ahí. Lo ubicamos acá, ya, por acá también. Una, movemos hacia abajo, así, y con la otra mano golpeamos, por favor. Así no se... ahí, esa combinación, ¿ya? Los niños lo hacen y lo aprenden muy rápido. Miren ustedes, más rápido. Golpeando y... gracias. Siéntense, por favor. Ya, ese es, como les digo, una práctica bastante sencilla. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos utilizar esta tecnología. Parece que sí. Ok. Iniciamos esta experiencia con todas las cosas y casi todas las personas prácticamente en cero. Si bien es cierto, acá tenemos ahora nuestros amigos que son los coactores. En realidad, al inicio también fueron, uno de ellos en especial, el opositor a la idea. Sin embargo, 8 años después ya estamos hablando de que ellos también son los coautores. ¿De dónde surge la idea? Esta idea surge de un diagnóstico regional que se llevó a cabo más o menos desde el año 98. Luego se manejaba esta información. Pero hemos ido observando a lo largo del tiempo que, por ejemplo, en la región San Martín la deforestación es el principal problema a nivel ambiental, la disminución del caudal hídrico de casi todas las quebradas con ese mismo motivo, y en el campo educativo el predominio teórico en la práctica pedagógica, y lógicamente si unimos los dos ya da un sinnúmero de aspectos. ¿Para qué nos sirvió ello? Para plantearnos un objetivo de desarrollar capacidades y actitudes ambientales y cognitivas mediante un proyecto de innovación. Ese proyecto de innovación también tiene sus objetivos específicos que están centrados en incentivar un poco la práctica de investigación, desarrollar capacidades y actitudes ambientales y a la vez preparar a los estudiantes para formar parte de una población económicamente activa. Cuando hablamos nosotros en la parte de investigación escolar, tenemos una anécdota. Años después del trabajo nos presentamos ante el Museo de Entomología de la Universidad Agraria, acá en Lima, y presentábamos el estudio del ciclo de la metamorfosis de un lepidóptero, una mariposa. Y cuando presentamos ello nos preguntaban, ¿en qué universidad han hecho el estudio? Y nosotros, y bueno, le decía, es en una institución educativa secundaria. Y me reitera, ¿de qué universidad es? Un colegio. No, pero si en las universidades tenemos poca investigación, en los colegios no hay nada. ¿No? Entonces, imagínense ustedes, en realidad me alegra mucho ver que de nuestros hermanos países hay trabajos de universidades, y qué bien, los felicito, a seguir adelante. En nuestro país hay menos investigación en las universidades. Y cuando les hablábamos de que podemos hacer investigación en un colegio, peor aún. Pero veamos entonces cómo es que se ha dado este trabajo. Cuando llegué a la institución educativa era la construcción física y todo un espacio desértico. Hablando en selva, sin embargo, era prácticamente sin ninguna vegetación. Empezamos a trabajar con módulos, a los que llamamos nosotros módulos tecnológicos para el desarrollo sostenible. ¿Por qué motivo? Porque había escuchado antes la filosofía de la educación ambiental, había escuchado antes los conceptos ambientales, las estrategias, los debates, etcétera, etcétera, etcétera. 5 años de estar con toda esa temática, pero ya tomamos conciencia y todos los demás, y faltaba una parte muy importante. ¿Cuál era esa parte importante? Esto, la parte práctica. Este es el vivero que tenemos en la actualidad en el colegio, con más de 10.000 plantones entre frutales, ornamentales, maderables, etc. Y acá tenemos también lo que concierne al huerto escolar. Luego, como parte del vivero, tenemos el proceso de obtención de plantones. Seguramente la mayoría reconocen de qué es esta semilla. ¿Alguien me puede decir de qué es? Por favor, que no sea un ingeniero forestal o ingeniero ambiental el que dé la respuesta. ¿Ya? La caoba. ¿Ya? Es la semilla de la caoba, acá está en un germinador, bueno, luego está en el vivero, en la parte del fondo, tenemos ahí más de 1.000 plantones, y
no puede quedar el círculo solo en eso, tiene que ir a sitio definitivo, y es por ello que ahí tenemos a uno de nuestros estudiantes en esa dinámica de trabajo. Pero ¿qué pasa una vez que han ubicado en sitio definitivo? La mayoría se olvida del tema. La planta que crezca como de lugar. Lo que pasa es que también tenemos que hacerle el seguimiento. Y como parte de ese seguimiento, les muestro acá, este es el área del colegio, cuando los padres de familia año a año tenían que trabajar y sacar la maleza. Esto es cuando ya estuvo reforestado después de unos 6 meses. Acá lo tenemos 1 año y medio después, y esta es la realidad actualmente. Ahora, en este espacio se está desarrollando otro trabajo que les cuento a continuación. También tenemos otros módulos y entre ellos está justamente crianza y manejo de lepidópteros. Esto no es una mariposa, es una falena. Para quienes conocen con otro término, es una polilla en sí, pero nocturna. ¿Ya? Y justamente una de las variedades del ciclo que estudiamos, que lo presentamos a la universidad, es de este grupo. Y acá tenemos otro módulo, el módulo de apicultura, ¿ya? Donde los estudiantes aprenden todo el proceso para la producción de miel. Luego tenemos las fases, bueno, en este caso que hemos hecho del estudio con lepidópteros. ¿Qué pasa cuando nosotros nos planteamos el taller de investigación científica escolar? Empezamos a tratar qué es el problema, qué es la hipótesis, empezamos a ver las variables, clases de variables, y de esa manera la investigación para los estudiantes universitarios y más todavía para los estudiantes de secundaria es como la matemática para la mayoría de personas, ¿no? Que los investigadores sean los eruditos. Entonces empezamos de una manera práctica, recolectando ya sea los huevecillos o también recolectando orugas de las plantas hospederas y con la planta hospedera. Aprendimos muchas cosas, para ese entonces no teníamos nada de información. Miren ustedes, están los huevecillos, están las larvas, y luego tenemos acá en crisálidas y finalmente los adultos que mostraba en la etapa anterior. ¿Qué hacían los estudiantes? Registrar cuánto tiempo está en huevos, una vez que en el zoo criadero se observaba la postura, cuánto tiempo está como larva, y ahí por primera vez pude observar que una oruga, por ejemplo, cambia la piel, y nosotros decíamos, está sacando su polo. Entonces, eso jamás lo había observado, y lo aprendí junto con mis estudiantes. Luego, esto cuando está construyendo la crisálida, ¿no? Está construyendo, termina de construirlo por dentro. Justamente esta variedad después de 18 meses puede llegar a ser adulto y algunos después de los 3 meses o 1 mes según la subespecie. Entonces, imagínense, cuando le dábamos toda esa teoría, los estudiantes estaban aburridos. Les dábamos trabajo para investigar, lo bajaban de internet y lo presentaban. Sin embargo, cuando les empezamos a trabajar así, las cosas cambiaron totalmente. Y acá les puedo mostrar los adultos en el laboratorio. Si ustedes ven, este es un grifo, ya habíamos colocado ahí porque necesitábamos un goteo de agua, no teníamos cómo hacerlo, ya el resto de equipo que teníamos, sin embargo está allí, más variedades, y para el mundo comercial, empresarial, en la selva justamente de San Martín, en el Alto Mayo, hay algunas variedades que cuestan un ejemplar entre los 500 y hasta los $5,000. Imagínense si conoceríamos las plantas hospederas de estos ejemplares, la realidad sería otra. No se olviden que Costa Rica es un país que vive en parte por justamente la comercialización de estos ejemplares. San Martín y el Perú entero tiene de repente más variedades, pero lamentablemente no estamos haciendo un uso adecuado. Otro de los módulos que desarrollamos es la floricultura, y ustedes ven acá, este ejemplar salió del país, comprado por un extranjero con un precio de 10 nuevos soles. Sin embargo, en el mercado negro llegó a tener un valor por más de los $25,000, hasta donde conocemos. Es la famosa Pragmipedium, Pragmipedium covachi, Pragmipedium peruvian, etcétera, hay todo un lío. El único hábitat en el planeta es en un bosque del Alto Mayo. Lamentablemente, por la falta de inversión en nuestro país y el ir identificando nuestra naturaleza, como siempre, es fuga, no solo de talentos en el caso de profesionales, sino también en la diversidad genética.
Bueno, acá tenemos otro de los módulos en lo que es residuos sólidos. La basura ya no es un problema para esta institución. Aprendimos de un municipio. Ahora se utilizan microorganismos eficientes y entre promedio de 20 a 30 días la basura orgánica se convierte en abono. Es decir, es un sistema muy acelerado y nos sirve para trabajar en el huerto también que hemos visto anteriormente. Otro de los módulos es la helicultura. En otras palabras, los caracoles. Estos son, en la selva se lo conoce como churo de agua. Llegamos a identificar cuatro especies. Con los estudiantes trabajamos todo este tema. El primer alumno que presentó para Concitec un trabajo de estos, lo presentó en una tapa de una olla vieja, sin esperar de que a 2 años después él iba a ser el primero que estaba conociendo tanto todo este ciclo de estos pequeños animalitos. Luego tenemos cultivos hidropónicos porque nos está permitiendo hacer conocer a los estudiantes la diferencia del cultivo en suelo y el cultivo, en este caso, con los nutrientes que generalmente se venden como A y B. Y ahora lo que les decía, en esa área reforestada hay otro módulo que se está construyendo que se le conoce como la ruta de la biodiversidad porque en 1.600 metros de recorrido lo que está haciendo toda la comunidad educativa es sembrar plantas por sectores. Esto no nació con esa idea. Simplemente como tenemos que adaptarnos al cambio climático, los estudiantes tenían que hacer calentamiento en esa ruta, hacer un recorrido en la hora de educación física, etc. Y luego empezaron a llegar más personas a visitar la institución y decíamos, bueno, llevemos por este mismo circuito, ¿no? Sembremos plantas, se sembraron diferentes plantas. Acá te llamaba la atención, oh, qué bonito, pero seguías y ya perdía el interés. Hay que sembrarlo por sectores. Y luego surge la idea de que lo sembremos según la clasificación científica de las plantas que se tiene. Es decir, para el siguiente año tendremos toda una ruta con las familias o grupo de familias más conocidas de las plantas y que se va a constituir en el único material didáctico real, al menos en la región. Estaremos averiguando si en alguna parte del país o del mundo, en una institución educativa, hay de esa manera esta clasificación. Entonces, la experiencia resuelve la problemática priorizada. Acá podemos decir con toda certeza que al construir nuestros laboratorios ambientales, así le llamamos a los módulos, estos son los espacios para desarrollar justamente todos los módulos antes indicados y se dio un gran paso puesto que se deja del aula, se deja de lado ese único espacio que a veces lo creemos como factor de aprendizaje que son dentro de cuatro paredes y hemos construido todo un área de más de 5 hectáreas en un espacio de aprendizaje para nuestros estudiantes. Finalmente, redefinir la práctica educativa, ¿no es cierto?, enfocándola a generar capacidades, valores y actitudes orientadas al desarrollo sostenible. Y acá las imágenes que nos van a ayudar y que son testigos. El colegio antes, al iniciar, y miren ustedes el colegio después. Ese mismo escenario, cómo cambia y cómo se ve diferente. El colegio antes y ahora el colegio con sus mesas de ajedrez bajo una sombra no artificial, sino una sombra natural. Y bueno, este es un personaje, les presento a nuestros amigos de otros países. Este es el famoso Chuyachaqui en la selva, el que se encarga de cuidar la naturaleza. Y en este caso lo hemos traído para presentar la experiencia de esa institución, lo estamos replicando en otras instituciones. Nosotros ahora ya trabajo en una actividad financiada por DEVIDA, este es el nombre de la actividad, capacitación y sensibilización. Nosotros no trabajamos fuera de lo que promueve el Estado, en la mañana los que estuvieron en la parte central, lo que trabajamos es el enfoque ambiental, gestión institucional, gestión pedagógica, educación en salud, en ecoeficiencia y gestión de riesgo. Lo que les he mostrado de esa institución educativa es solo el trabajo de una de las variables de ecoeficiencia, lo que tiene que ver con la biodiversidad. ¿Eso qué significa? Que también tenemos otros talleres, tenemos otros trabajos en cada uno de esos componentes. Entonces, en realidad es muy fuerte el trabajo,
pero tenemos 850 familias trabajando, 1014 estudiantes que todos los días están comprometidos en la tarea y bueno, un grupo de docentes que cada vez crece en ese apoyo, en este trabajo. En todos nuestros 222 colegios que tenemos como focalizados, puedo resumirles lo siguiente, que tenemos 86 con biohuertos, 69 con viveros, 18 con orquidiarios, 20 con producción de abono, 23 con sembrío de cacao, plantación de cacao, cultivo de café, 28 con plátano, 8 con cultivo de yuca, 22 con cultivo de coco, 2 con cultivo de palma aceitera, 27 cultivo de cítricos, 1 con plantación de maíz, 15 con cultivo de piña, 136 con áreas verdes y o jardines, 1 con crianza de peces, 6 con crianza de animales mayores, 10 animales menores, 2 en producción de taricaya y 10 con apicultura. Ese es un resumen del monitoreo que hemos hecho este año durante el primer semestre. Ahora, ¿cómo lo planteamos y cómo estamos trabajando esa dinámica en nuestras instituciones focalizadas? Gracias a Dios, hay proyectos de inversión para la construcción de infraestructura. Con los directores de estas instituciones estamos promoviendo para que, según su realidad, en sus proyectos de inversión, consideren el presupuesto para construir esos módulos o laboratorios ambientales. Porque si no, terminan una infraestructura solo de aulas, pero el resto, ¿qué pasó? ¿No? Si necesitamos una formación integral de nuestros estudiantes. Así es que, de ello también podemos decir, en esta institución, por ejemplo, hay un área para cada cosa, ¿no? Pero dependiendo de la realidad y la necesidad de la institución, deberían priorizar lo que tienen que trabajar. ¿Qué deducimos? Que una institución educativa comprometida con el desarrollo humano de los estudiantes es más grande que las limitaciones socioeconómicas y que tiene sus estudiantes. Porque no se imaginan cuántas puertas hemos tocado para el apoyo económico y las veces que las han cerrado en nuestra nariz también. Sin embargo, agradezco mucho esta oportunidad de estar en este evento porque puedo decir que no nos quedamos allí y que la perseverancia puede mucho y es por ello que tenemos la oportunidad ahora de contarles esa experiencia. Finalmente, conozcan nuestras instituciones focalizadas a través de este medio, www.ecosanmartin.com. Nuestras instituciones focalizadas, el 100%, tiene su cuenta Facebook. Sin embargo, en este espacio hay una galería de imágenes, ahí pueden encontrar nuestras 222 instituciones educativas con imágenes. Bueno, muchísimas gracias. Mil disculpas por pasarme del tiempo. Gracias al profesor Wilson y seguidamente Indra Rodríguez. Ella es bióloga especialista en educación ambiental y es coordinadora de las actividades educativas y culturales del Parque de las Leyendas. Ella nos va a presentar estrategias y metodologías para el desarrollo de estas actividades en el Parque de las Leyendas. Muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos con el tiempo, vamos a continuar. El trabajo que presento es estrategias y metodologías de educación ambiental en el Parque Las Leyendas en los cursos talleres de verano. Una experiencia desde el año 2007 a la fecha. Siguiente. Siguiente. Esta es la fachada actual del Parque Las Leyendas, que ha sido remodelada el año 2010. Siguiente. El plano general, el parque tiene una extensión de 97 hectáreas, fue inaugurada un 20 de marzo del año 1964, se considera patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2001 porque tiene gran cantidad de monumentos arqueológicos. Además, se considera una institución científica, recreativa, educativa. Siguiente. El nuevo pensar de los zoológicos es que tienen la función de la recreación, la educación ambiental, la administración desde la percepción de negocio, el mantenimiento desde la percepción del trabajador, la investigación para al final cumplir con el verdadero sentido que es la conservación, donde todos los trabajadores tienen que estar involucrados. El Parque de las Leyendas o los parques zoológicos se consideran también como museos vivientes. Siguiente. Y además se busca siempre el bienestar del trabajador,
el bienestar de los animales y el bienestar del público que visita estos centros. Tiene mucho recurso para la educación. Tiene una colección de 1.570 individuos repartidos en 215 especies, una colección botánica de 1.800 especies distribuidos en un espacio más o menos de 5 hectáreas, donde la ubicación de estos ejemplares están de acuerdo a la evolución en el tiempo. Tiene 53 monumentos arqueológicos que corresponde a la cultura Lima y al curacazgo de Maranga. Además, cuenta con el Museo de Sitio Ernest Middendorf, tiene el Museo de Animales Taxidermizados Celestino Kalinowski, donde están los dioramas de las ecorregiones y la colección de reptiles. Tiene además Museo de la Mina Modelo y el Museo del Petróleo. Siguiente. En el Parque de las Leyendas está representado nuestras tres regiones naturales del Perú, costa, sierra y selva, con su geografía, su biodiversidad de animales y plantas, sus viviendas, y además cuenta con una cuarta zona donde se encuentran los animales de otras partes del mundo, que es la zona internacional. Siguiente. Cuenta además con un felinario, porque la tendencia es darle bienestar a los animales en espacios grandes, bastante bien acondicionados. Tenemos felinos tanto de Perú como de otras partes del mundo. Tiene la laguna recreativa que alberga la réplica de Machu Picchu. Tiene el núcleo de propagación de plantas, el centro de producción de compost, de humus de lombriz. Tiene un cactario con 500 individuos distribuidos en 25 especies. Y además tenemos dos patrimonios vivos de la nación, que es el perro peruano sin pelo y el caballo peruano de paso. Siguiente. Además tenemos animales embajadores que llegan al parque como producto del tráfico ilegal y donde los manejadores de zoología los entrenan y sirven para la sensibilización de este comercio ilegal. El atractivo siempre del público hacia el parque son los animales. Siempre llegan para ver animales y para ver animales de otras partes del mundo. Siguiente. Además tenemos la colección de pieles que llegaron como producto de decomiso y se ha implementado manuales de trabajo para la educación ambiental. Contamos con la casa de títeres, hay banner, hay módulos educativos. Siguiente. ¿Cuál es la problemática en el Parque de las Leyendas? El público alimenta a los animales y tiran piedras, siempre el maltrato. Hay poco interés por el recurso botánico y por el recurso arqueológico. Todas las personas llegan para ver animales y animales. Hay muy, muy malas prácticas ambientales, el comercio ilegal que es notorio, la falta de identidad natural cultural y hay pérdida de biodiversidad. Frente a estos problemas, se ha diseñado un programa de cursos talleres para ver de qué manera influye en el cambio de este comportamiento. Entonces se ha diseñado un programa de vacaciones útiles que viene funcionando desde el año 2002 a la fecha. Y este programa se divide en dos etapas, verano de leyenda, que se dictan los cursos talleres de enero a marzo, y la escuela de la etapa verde, donde se atiende a las instituciones educativas como apoyo a la educación formal, pero también se atiende a instituciones no educativas, grupos familiares, turistas, tercera edad, discapacidad, y eso funciona de abril a diciembre. Siguiente. Bueno, en la etapa verano de leyenda, los niños son un grupo interesado que llegan al parque, no es parte de nuestro público, sino ellos nos buscan. Y la etapa Escuela Verde está diseñado los programas para la educación ambiental para los visitantes. La educación ambiental en nuestro trabajo tiene como herramienta principal la interpretación ambiental. Lo que queremos es fomentar actividades que promuevan la convivencia, realizar actividades para destacar las tradiciones y promover la auténtica experiencia. Siguiente. Un poquito para hablar de los cursos talleres de verano. Actualmente tenemos esos 6 cursos talleres. Siguiente. Aventura Ecológica es un curso que permite explorar o conocer todos los recursos que tiene el parque. Está diseñado para niños de inicial, primaria y secundaria. Siguiente. Exploradores en Acción, se llamó Aventura Ecológica 2, pero se modificó algunos temas. Primero, este grupo de niños conocen las
formas de propagación de las plantas y además ya preparan un huerto ecológico y van a conocer el manejo de los diferentes animales en el zoológico de acuerdo a la clase, sean peces, aves, anfibios, reptiles, mamíferos. Siguiente. Artistas de leyenda es un curso taller muy parecido a Aventura Ecológica, la única diferencia está en que ellos plasman su conocimiento a través del arte, dibujando, cantando, coloreando o escribiendo. Siguiente. Investigadores por naturaleza es un curso diseñado para secundaria. Este curso se ha implementado recién el año 2011-2012. Siguiente. Pequeños arqueólogos es un curso taller que permite que los niños aprendan a hacer, simulen ser pequeños arqueólogos, realizan excavaciones, construyen o realizan adobes, adobitos hechos a mano, participan del taller de cerámica prehispánica, tejido prehispánico, cestería y también aprenden algo de restauración. Siguiente. El curso taller Escuela de Chalanes es para niños de 12 años hasta 17, donde el niño va a aprender sobre la evolución del caballo peruano de paso, su biología, sus cuidados, conocen el equipo de ensillar y aprenden a manejar un caballo peruano de paso. Siguiente. ¿Cómo ha ido evolucionando estos cursos talleres? Cuando llegó el año 2007 ya había un curso taller implementado, como ustedes pueden ver, donde había pocos participantes. Luego el año 2008-2009 funcionaron 4 cursos talleres. El año 2011-2012 el curso de Aventura Ecológica pasa a ser Aventura Ecológica 1 y se implementa un nuevo curso, Aventura Ecológica 2, porque los niños llegaban con muchas ganas de seguir aprendiendo y conocer más sobre lo que habían aprendido en el curso 1. Y el año 2013 se implementa Investigadores por Naturaleza hasta el año 2014. En total, actualmente tenemos 6 cursos talleres. Siguiente. Aquí podemos mostrarle el número de participantes de los cursos talleres. Hemos atendido hasta la fecha 1,729 estudiantes que llegaron voluntariamente y se matricularon en nuestros cursos, pero en el año… Siguiente, por favor. Bueno, el año 2007 y 2008 vemos una diferencia muy marcada, porque estos cursos se dictan en los meses de enero y febrero y en marzo se está clausurando. En febrero, de 63, nos quedamos con 30 niños y el año 2008, de 120, con 45 niños. Entonces, era una alarma muy grande y muy preocupante. ¿Qué sucedía? En esos años usamos como primer recurso los animales, o sea, animales de costa, de sierra, de selva, de internacional. Y cuando en el mes de febrero estaba programado para trabajar todo lo que es plantas y para trabajar monumentos arqueológicos, simplemente los niños nos miraron las caras, se voltearon y se fueron. Y también los papás, ¿no? Y los papás decían, ¿y qué van a estudiar? ¿Y qué van a ver en febrero? Que vamos a visitar Jardín Botánico, vamos a visitar los monumentos, el museo de sitio. No, bien, gracias, y se fueron. Entonces, a partir del año 2009, nos tuvimos que pensar, repensar, nos sentamos y organizamos la secuencia temática de otra forma, donde nuestra consigna principal es que todos los cursos talleres, excepción de Escuela de Chalanes, tienen que empezar siempre sí o sí por el recurso botánico. Siguiente. Aquí en este gráfico se puede ver claramente, ¿no?, la deserción en febrero y después ya se fue casi equiparando. Si los alumnos se retiran en febrero ya es porque tienen que viajar con sus padres, ¿no?, o se están retirando para hacer compras, etc. Siguiente. La preferencia de los cursos talleres, tenemos que de todos los estudiantes el 62% corresponde a Aventura Ecológica, el 12% a pequeños arqueólogos, el 10% artistas de leyenda, luego Escuela de Chalanes con exploradores casi es el mismo porcentaje, pero Escuela de Chalanes no quiere decir que sea un curso de poca aceptación, sino que el número de vacantes es muy, muy limitado, solamente tenemos 6 alumnos por curso taller, ya que es un curso netamente personalizado, donde cada alumno tiene que tener un caballo peruano de paso. Investigadores por Naturaleza es un curso con bajo
con bajo nivel de estudiantes, es un curso dedicado para secundaria y como que el parque ya no les interesa a los mayores, ¿no? Eso está, vamos a seguir promoviéndolo, a ver qué tanto vamos a lograr, vamos a dar una oportunidad más. Y siguiente. Ya. Bueno, aquí podemos ver las encuestas de que por qué medios se enteraron del curso taller. El año 2009, la mayoría era por televisión, nuestra fuente de difusión fue la televisión, siguiente. Pero nos dimos con la gran sorpresa de que el año 2013 la mayor afluencia fue por los exalumnos que volvían a matricularse y también por la información oral. Siguiente. Aquí mantenemos el año 2014, que la mayoría de los alumnos es porque ya conocen el programa y el canal de televisión en esta vez porque le dimos bastante difusión por este medio para repotenciar los programas. Siguiente. Este es el contenido. Siguiente. Rapidito nomás. Siguiente. Aquí. Aventura Ecológica, que es un curso que tenemos bastante éxito. Les vamos a contar cómo funciona. Funciona en dos sesiones, de 9 a 1 de la tarde, donde en la primera sesión siempre se hace sí o sí un recorrido educativo, seguido de una dinámica ambiental que nos permite explorar qué tanto aprendieron los estudiantes. Se narra un cuento, una leyenda, y participan de la exhibición de un animal. En la segunda sesión se hace un taller, reciben una charla de sensibilización de un tema problema, participan del programa de enriquecimiento animal, observan una actividad cultural y desarrollan un manual. Sí o sí, tenemos manuales diseñados de acuerdo a los niveles educativos. En inicial hemos tenido dos grupos, en primaria 3 y en secundaria 1 grupo. Siguiente. Aquí, la clase inaugural, todos reciben la clase inaugural. Siguiente. Siguiente. Aquí, jardín botánico. Todos nuestros cursos talleres empiezan por jardín botánico. Un recorrido, conocen los aliados de las plantas, pasan al centro de compostario y lombricultura, pasan al núcleo de propagación, trasladan el sustrato, cosechan alfalfa y dan de comer. Esto es un pensamiento circular, que es un pensamiento sistémico, y así venimos trabajando. Siguiente. Vamos a dar solo las fotos, la vida en la costa. Siguiente. La vida en la… aprenden del pingüino de Humboldt, porque tenemos el proyecto del bus del pingüino, y este es un verdadero centro de interpretación. La vida en la selva. Sí, siguiente. Es un recorrido, es una dinámica, es una narración de cuento leyenda, participan de la exhibición, hacen un taller, ¿no? Visitan la mina modelos y están en sierra. Siguiente. La vida en la selva, la misma dinámica, el pasado histórico, un recorrido, museo de sitio. Conocen el cactario y las especies nativas. Siguiente. La vida en la zona internacional. Siguiente. Terminamos siempre haciendo un taller de arte y reciclaje, luego participan de un programa de concurso de dibujo y pintura, en este caso del Cóndor Andino. Tenemos dos actividades de integración con los padres de familia. Salimos al refugio de vida silvestre y también, siguiente, de un paseo nocturno, donde cada niño va con dos personas acompañantes, sean abuelitos o padres de familia. Siguiente. Y aquí tenemos el grupo de educadores que le dedican amor y pasión por el trabajo que realizan. Es un grupo humano muy sensibilizado. Siguiente. Aquí, ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Indra. Y sí, pues la experiencia del Parque de las Leyendas es increíble. ¿Quién no pasó por el Parque de las Leyendas? Finalmente, Rodrigo Arce con nosotros. Él es ingeniero forestal, especialista en conservación de recursos forestal. Actualmente trabaja en CARE Perú y experiencias en educación ambiental comunitaria en manejo de bosques y biodiversidad. Next, y el curso. Bien, buenas noches. Antes de entrar en materia, tenemos que convenir algunos términos para poder entendernos. Lo primero, cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades, estamos incluyendo varios conceptos. Uno de ellos es capacitación, pero también es asistencia técnica, asesoría, información, comunicación y acompañamiento. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que tenemos que también ponernos de acuerdo es que cuando hablamos de manejo forestal comunitario, hay dos formas principales de manejo forestal comunitario. Uno tradicional, que no está articulado al mercado, y el otro que le llamamos el manejo forestal comunitario formal, que está articulado al mercado y que está regulado.
¿Ya? Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de una experiencia en la Amazonía peruana, en el departamento de Ucayali, una experiencia que tiene que ver con el acompañamiento de una institución, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, a comunidades shipibas. Sobre eso vamos a hacer la reflexión. Muy bien. Rapidito nada más, entonces vamos a hacer un rápido contexto, un marco conceptual, vamos a definir rápidamente los objetivos, un diagnóstico, las propuestas desarrolladas, conclusiones y recomendaciones. Con relación al contexto, aquí hay que señalar que a raíz de todo lo que implica el cambio climático, los bosques han tomado un papel importante. Sabemos que las comunidades nativas amazónicas se encuentran en bosques. Sin embargo, hay que reconocer que el manejo forestal comunitario es algo que ha sido sugerido por instituciones externas. Hay muy pocas iniciativas particulares. Entonces, esta es una iniciativa también que es sugerida por una institución externa. Y repito, es la modalidad más frecuente. Con relación a los programas de fortalecimiento de capacidades para el manejo forestal comunitario y especialmente en el campo comercial, se ha detectado un gran problema que es un enfoque deficitario en la parte intercultural. Como les señalaba, el desarrollo de capacidades no se reduce estrictamente a la capacitación. Es una de las dimensiones, pero es mucho más grande. Entonces, si es que nosotros hablamos de fortalecimiento de capacidades, tenemos que superar, y esto ya se conoce bastante, esta visión que solamente privilegia la parte cognitiva. Tiene que ser una mirada ontológica, integral, el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu. También se ha hablado bastante durante este congreso de este diálogo de saberes, que también aquí es importante. Sin embargo, hay que señalar rápidamente que los conocimientos tradicionales no necesariamente se mantienen ahí estáticos. También tenemos procesos de enriquecimiento, pero también tenemos procesos acelerados de pérdida de estos conocimientos. Entonces, esto es importante tenerlo presente porque se podría hablar como el conocimiento tradicional fuerte, sólido, y no necesariamente en todos los casos es así, ¿no? También, cuando se hace programas de fortalecimiento de capacidades para comunidades nativas en el manejo forestal de comunitario, generalmente se piensa que se puede trasladar acríticamente las experiencias de fortalecimiento de capacidades que se hace a otro tipo de actores, como concesionarios, sin considerar que la comunidad tiene sus diferentes formas de organización, sus diferentes formas de toma de decisiones, diferentes valores. Por ejemplo, el tema de la solidaridad y reciprocidad, que muchas veces choca con los criterios de acumulación que está planteado desde una perspectiva de manejo forestal comunitario de tipo comercial. Bien, entonces lo que nosotros hemos querido hacer es alcanzar propuestas de desarrollo de capacidades con enfoque intercultural, cómo abordar esto, y cómo esto se puede convertir en políticas públicas. Muy bien. Para muchos, el manejo forestal comunitario con el manejo forestal convencional que se hace con los concesionarios, no hay diferencia. Lo único que cambia son las personas, pero todo lo demás es igual. Y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Por eso es que se pone mucho énfasis en las partes técnicas, mucho menos en la parte organizativa y muy débil en la parte de la dimensión cultural. Como resultado de esto, si nosotros le aplicamos un checklist de cuáles son las capacidades administrativas, tributarias, legales que debe manejar la comunidad, simplemente va a salir jalada, porque la comunidad no ha estado organizada para estar articulada al mercado, ¿no? Y esto hace y refuerza el hecho de que las propuestas de manejo forestal comunitaria sean muy dependientes de los apoyos externos, ¿no? Y hasta ahora no hay todavía suficientes incentivos
para el desarrollo del manejo forestal comunitario. Por eso les decía que generalmente estas propuestas tienen origen externo, ya sea por ONGs, Estado en algunos casos, nacional, regional, y algunas situaciones particulares de cooperación técnica. Aunque parezca mentira, el tema de manejo forestal comunitario no tiene una precisión conceptual. Como ya les he mencionado, hay diferentes formas de abordarlos. En el Perú, por ejemplo, el hecho de que las comunidades nativas tengan la posibilidad de hacer uso exclusivo de sus recursos forestales, hace que ellos establezcan, la mayoría de las veces, contratos con terceros, que pueden ser habilitadores o madereros, pero estos contratos generalmente son asimétricos, ¿no? Y no se está diferenciando ese caso donde el control, la toma de decisiones, la participación es muy débil por parte de la comunidad. En realidad es la empresa, es el maderero el que está tomando las decisiones. Toda la documentación sale a nombre de la comunidad. El permiso forestal sale a nombre de la comunidad. El RUC, que es el Registro Unificado de Contribuyentes, sale a nombre de la comunidad. Pero el que está trabajando realmente es la empresa. Y cuando la empresa hace actividades ilegales o no cumple el pago de los impuestos, los que pagan son la comunidad. Y ese es un problema que no queremos reconocer, porque le llamamos manejo forestal comunitario a secas y no estamos reconociendo que eso, en sentido estricto, no es manejo forestal comunitario. Son empresas que trabajan con comunidades y eso es distinto, ¿no? Muy bien, entonces hay que definir cuál va a ser el papel que va a tener el manejo forestal comunitario como estrategia, ya sea de lucha contra la pobreza o generación de riqueza, como quiera vérselo, y para hacer frente al cambio climático. Muy bien, para facilitar el acceso de los bosques, ¿no?, por parte de las comunidades, el Estado peruano ha reconocido diferentes niveles de aprovechamiento. Sin embargo, si esta simplificación se ubica en este contexto que les estoy señalando, donde en realidad el control lo tiene la empresa, esa simplificación termina favoreciendo a la empresa, ¿no? Y la forma más simple, la que tiene menos exigencias, puede también eventualmente no garantizar lo que significa la producción, la reproducción de los bosques. Hablar de manejo forestal comunitario no significa bajar la guardia en lo que significa el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, los servicios, todo el funcionamiento del ecosistema forestal, ¿no? Se debe reconocer entonces de que existe una gran diversidad de articulación al mercado. Comunidades altamente articuladas al mercado, otros medianamente y otros débilmente articulados al mercado. Eso es importante tenerlo presente porque cuando hablamos de interculturalidad no está todo en un solo sector. Tenemos todas las posibilidades producto de los procesos de aculturación. Hay comunidades fuertemente articuladas al mercado donde todo lo bonito que hemos hablado el día de hoy y ayer no necesariamente se cumple porque ya son comunidades altamente aculturizadas, ¿no? Por eso es que tenemos que tener propuestas diversas, acorde con la realidad de cada comunidad. Muy bien, nosotros llevamos la propuesta de manejo forestal comunitario como una tabla de salvación para las comunidades, para que tengan ingresos, para que tengan empleo, etcétera, etcétera. Pero son las propias comunidades las que tienen que definir cuál va a ser su ética económica. Si se van a articular al mercado, cómo, en qué dimensión, la magnitud, son ellos los que tienen que definir. Porque normalmente nosotros vamos y le decimos, esto se tiene que hacer así, y vas a ganar plata, y vas a tener empleo, etc. Y por más que tengamos mejores intenciones y buenas intenciones, terminamos provocando impactos en la comunidad, ¿no? Es importante entonces que se tome en cuenta también los diferentes sistemas de organización, sistema de valores, antes que imponer así, digamos, acríticamente lo repito, esquemas que funcionan con otro tipo de actores. Bien, y esto ya lo sabemos, son diferentes formas como se concibe el fortalecimiento de capacidades,
¿no? Sabemos también que las comunidades aprenden mejor haciendo, esto se ha señalado muchas veces, las pasantías, lo que se llama aprendizaje entre pares, ¿no? Y es en ese contexto que nosotros generamos esta propuesta de Bosque Escuela, que tiene mucha similitud al concepto de Parque Escuela, ¿no? Que implica hacer que toda la vida sea espacio y oportunidad para aprendizaje permanente. El bosque como espacio natural de socialización y aprendizaje. Sin esto que es normal, en contextos donde la matriz cultural está fuerte, no siempre funciona apropiadamente. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que la forma de socialización, como se ha señalado también el día de hoy, la forma de educación comunitaria, tiene su orientación para conseguir los recursos, los medios de vida y no necesariamente modelos educativos que están pensados en eficiencia, que están pensados en productividad, etc. Entonces, ahí nos resulta todavía un poco complicado un concepto que nosotros pensamos que debería ser natural, culturalmente aceptado. Este tema de la socialización y la educación comunitaria también tiene sus dificultades justamente por estas diferencias dadas por los procesos de aculturación. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Es importante incorporar el enfoque intercultural en los programas de desarrollo de capacidades. Y bueno, aquí ahorra todo lo que nos han señalado el día de hoy, pero la interculturalidad no tiene que ver únicamente con integración, tiene que ver con conversación de respeto. Y es la comunidad la que tiene que definir finalmente cuál es ese ritmo de articulación, cuál es la magnitud de articulación al mercado. Algo que normalmente no hacemos en el campo forestal es considerar todo lo que significan los aspectos culturales, como las formas de organización. Comunidades que se organizan por clanes, son diferentes formas como se ejerce el poder, que no necesariamente coinciden con nuestros esquemas. Los procesos de toma de decisiones y gobernanza de las comunidades, el conjunto de valores y también la espiritualidad. Por ejemplo, el tema de la lupuna. La lupuna es un árbol muy gigante, sagrado, sin embargo, programas de educación ambiental llevadas a cabo por la universidad local simplemente han privilegiado lo que significa la eficiencia y el aprovechamiento de estas especies, ¿no? Habiendo entonces atacado un tema que es fundamental para las comunidades, que es el tema de la espiritualidad. Entonces nos decían que ellos son exitosos de haber descartado esos elementos que perjudican la eficiencia del manejo forestal, pero ellos mismos reflexionaban y decían, sí, pero ahora hay menos lupunas que antes, porque simplemente rompieron un aspecto cultural muy importante. Es necesario entonces fortalecer un enfoque ontológico basado en el aprender haciendo, aprendizaje entre pares y pasantías que funciona muy bien. Y hay que retomar este concepto y esta práctica de Bosque Escuela. Siendo natural, culturalmente aceptado, construido, necesitamos un puente también, ¿no? Para que ese proceso natural de aprender, de reflexionar o de conocer pueda pasar a esquemas de manejo forestal comunitario que tiene un carácter productivo, pero que, sin embargo, para que sea sostenible, tiene que basarse en consideraciones ambientales. Ahí está el detalle. Siendo un sistema productivo, no es explotación, es aprovechamiento sostenible, es hacer que el bosque siga siendo bosque. Si descuida la parte ambiental, entonces, por más productivo que pueda ser temporalmente, simplemente no es sostenible, ¿no? Muy bien, entonces, como recomendación, hay que continuar trabajando con este desarrollo de enfoque y práctica del Bosque Escuela para hacer del bosque un espacio y oportunidad permanente de interaprendizaje que con orientación inicial del manejo forestal comunitario tenga la capacidad de trasladarse a la vida comunitaria en la perspectiva del buen vivir o la vida plena de los hombres y mujeres de las comunidades. Señalo que, si bien es cierto, esta es una mirada desde un sistema productivo, pero hay elementos importantes que ahora,
a la luz de los procesos de globalización y articulación al mercado, tienen que recuperarse, reforzarse, como es el tema de la planificación, como es el tema de la organización, como es el tema de poder prepararse para volúmenes, prepararse para fechas, porque como las comunidades tienen tiempos, ritmos y dinámicas distintas, pero el mercado exige otro ritmo, tiempo y dinámica, entonces ahí también se necesita este diálogo de saberes, este enfoque intercultural. Entonces, no basta con decir que queremos hacer empresarios forestales exitosos, sino que sean ellos los que definan qué ritmo es el que quieren correr. Y de ahí la importancia de un enfoque intercultural, no de integración, asimilación, sino de respeto. Gracias. Muchísimas gracias a todo el panel que nos ha acompañado en la tarde de hoy. A modo de un breve resumen, tenemos oportunidades para aprender con grandes jóvenes, chiquitos, adultos, con nuestras comunidades nativas, con nosotros, con nuestras diferencias entre foráneos y nativos y oriundos. El trabajo en la escuela es siempre importante y esas oportunidades, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces a hacer escuela en un cuarto cerrado. Tenemos muchas formas de hacer escuela, en un sendero interpretativo, a través de los laboratorios y sobre todo la experiencia, el saber hacer. Adaptar esa, a ver, nuestros ritmos de aprendizaje según los diferentes, las diferencias de las personas. Nuestros pueblos indígenas, las mujeres, nuestros niños, los alumnos del profesor, que se aburren pues entre cuatro paredes. En cambio, cuando vamos explorando, vamos aprendiendo. Y todas estas experiencias en función de la conservación de nuestro bosque y nuestra biodiversidad. El tiempo es realmente cortito, pero no sería justo si es que no les dejamos un espacio en el micro a ustedes. Entonces les propongo que podamos tener siquiera unas tres intervenciones, tres preguntas que nuestros panelistas puedan responder. Entonces, ¿quiénes son esos tres? Levante la mano, uno la señorita, dos la señorita, me quedo uno la señora. Muy bien, rápidamente, es una subasta. Muy bien, entonces tenemos tres preguntas que podemos, van a ser seguidas las preguntas, ¿ya? Tu nombre, de dónde vienes, cuál es tu pregunta, a qué panelista le vas a preguntar, seguidamente las tres, y pasamos el micro a nuestra mesa para que pueda dar respuesta. Buenas noches, mi nombre es Duli Pinedo de la región San Martín. Mi pregunta era el señor Rodrigo, ¿sí? Mencionó acerca de la participación de que las comunidades sean las que generen sus formas económicas, ¿no? Sus actividades productivas. Y en ese sentido quería preguntarles si ustedes han considerado o tienen alguna articulación con el Programa Nacional de Bosques, de Conservación de Bosques del MINAM, que ellos en muchas zonas del Perú están trabajando con comunidades nativas y han insertado el tema de los planes de vida, ¿no? Que trabajan con las comunidades formando qué tipo de actividades van a realizar, qué tipo de actividades económicas, tanto para subsistir y tanto para también abrir un mercado X o Y, pero que sea que sea conforme a su realidad. Buenas noches, felicito a mesa, a apresentação de todos, eu sou do Brasil, e só uma curiosidade que eu queria que alguém do Peru e a Carmen me respondesse, como funciona a questão de políticas públicas para a conservação da biodiversidade no Peru e no Equador? Amigos peruanos. Y María, finalmente. Sí. Para el profesor de San Martín, Vicente. Profesor, ¿en qué tiempo o en qué horario usted hace la capacitación a los maestros, los alumnos, cómo realizan esos laboratorios? Me gustaría saber, ¿está dirigido a alumnos de secundaria común, a los de agropecuaria? Por favor, esta última. Muy bien, entonces, primero Rodrigo, para la segunda pregunta elegimos quién y finalmente.
Bien, gracias. La respuesta es no, por ámbito de intervención, simplemente, ¿ya? Con relación a las políticas públicas para Perú, así chiquitito nada más, de repente aquí mis colegas completan, en realidad tenemos un avance sustancial. Tenemos así en los últimos casi 5 años muchas herramientas de gestión, política nacional del ambiente, tenemos ley forestal, tenemos política nacional forestal, se está trabajando en este momento la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, hay bastante avance. Sin embargo, hay que tener presente que la parte ambiental es solo una dimensión. También hay otros aspectos que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con combustibles fósiles, que tienen que ver con inversiones. Y si bien es cierto, la política ambiental tiene una mirada también de mercado, pero muchas veces eso produce tensiones. Y en este momento justamente por ahí hay un tema controversial que se dice de debilitamiento de legislación ambiental. ¿Tiene algo específico para biodiversidad? Sí, sí, también hay estrategia nacional de biodiversidad. Sí, sí, es bastante amplio, sí. Bien, nosotros en Ecuador tenemos, en el año 2006 se declaró una política nacional de educación ambiental y está implementada a nivel de todas las universidades, escuelas, jardines, colegios, en donde se está dando un giro a la malla curricular y se genera sobre todo un comportamiento ambiental en la población. Usted va a Ecuador, ya no va a encontrar basura como antes. También tenemos el convenio de diversidad biológica, se está aplicando, el Ministerio del Ambiente fue creado en el 99, antes era la Comisión Asesora de Medio Ambiente, hoy es el Ministerio del Ambiente, no de Medio Ambiente. Es una independencia, una institución netamente comprometida con el manejo de áreas protegidas. Tenemos 47 áreas naturales, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los bosques protectores no están dentro de la categoría de áreas protegidas, solamente es una categorización privada y pública, pero dentro del sistema de áreas protegidas no está, sino es una categorización, es una subcategoría dentro de las áreas protegidas. Casi el 18% del territorio tenemos parques nacionales, sistemas sistemas de ecológicos, refugios de vida. Bueno, tenemos una serie de categorías. También está la Ley Orgánica del Ambiente. Bueno, estamos con el programa dentro de la política, es el Suma Causay, que es el Buen Vivir, en donde el gobierno de Correa está implementando fuertemente y más que todo una política de Estado, está la educación ambiental, la salud y la educación en sí, educación académica, en donde los profesores, para ser profesores de universidad, tenemos que pasar un examen bastante fuerte. Hay un consejo de evaluación y acreditación, que si no tiene una maestría y un PhD o un doctorado internacional, no puede ser maestro. Igualmente, los profesores de jardines y escuelas tienen que ser el mínimo título, tienen que tener maestría. Y en la salud también el gobierno ha evaluado a los médicos, y hay una fuerte tendencia a que el profesor, todos los profesionales sean evaluados, y si es que pasa esas pruebas, pues continúa su trabajo, y si no, muchas gracias. Por eso mucha gente está renunciando a los trabajos y dando opción a la gente joven. Ecuador está con un programa en su política que es los Prometeos, en donde postulan los PhDs, los doctorados de todos los países del mundo para asistir a Ecuador con sus capacitaciones, su profesionalidad. Y bueno, pues esto es para que Ecuador hasta el año 2017 se capacite, tenga estos recursos para fortalecimiento del recurso humano. Entonces es muy bueno porque antes no teníamos eso. La educación es primordial dentro de nuestro país.
Antes no teníamos control, el profesor entraba cuando quería, no había evaluación del profesor, ahora tenemos una evaluación, se cerraron 14 universidades y el gobierno sigue cerrando más universidades donde dice no quiero universidades de garage, sino universidades netamente que tengan una calidad académica. Esa es nuestra política. Bueno, en realidad un saludo para nuestros hermanos ecuatorianos. Hace poco estuve por Saraguro y qué bien, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Con respecto a la pregunta, cuando iniciamos la experiencia, el trabajo se hacía en horas extras. Ahora, en la institución educativa de la que he expuesto el trabajo, se articulan las áreas de CTA con Educación para el Trabajo. CTA le da la parte teórica, el conocimiento científico, y el área de Educación para el Trabajo le brinda el espacio para trabajar la parte práctica en los módulos que hemos visto. Entonces, esto está funcionando muy bien, y aparte que se ha aprendido a distribuir los horarios. Por ejemplo, hay 7, 8 secciones en primer grado. El día que le toca Educación para el Trabajo es en el mismo horario, supongamos las últimas 2 horas. Todas las secciones salen y se distribuyen en los diferentes módulos que hemos podido observar o en otros que tiene la institución educativa. ¿Con qué niveles? A nivel de actividad, que forma parte de un programa presupuestal, lo estamos trabajando con los 3 niveles. Del colegio que expliqué sí es secundario, pero la proyección que tenemos lo estamos trabajando con inicial, con primaria y secundaria, y si alguno ha tenido la oportunidad de ver a los niños en el huerto o en algún espacio donde realiza este tipo de actividades, va a ver qué es el espacio donde el niño o el estudiante es más feliz que en cualquier otro espacio de la institución educativa. La capacitación a los docentes se da por estos 8 compromisos que se tiene los días viernes y sábados, y en San Martín se tiene una programación de capacitación de tal manera que si hay en las vacaciones después de cada trimestre, en esa semana o 2 semanas que tienen libre los maestros, se tiene programado las capacitaciones de los diferentes programas o actividades que se pueden desarrollar. Es decir, en esa parte también se ha avanzado bastante. Sin embargo, nosotros como actividad tenemos la parte complementaria, porque en el portal web, cuando ustedes puedan ingresar, van a encontrar también un campus virtual en donde damos la capacitación virtual también a nuestros maestros, que es complementario a toda la tarea que desarrollamos. Y finalmente, les invito en que uno de estos domingos, en Frecuencia Latina, en el horario de las 11, va a tener este colegio un reportaje justamente de todo el trabajo que tenemos, porque está en el concurso de la Buena Escuela y bueno, ha sido seleccionado en este espacio de Mejorando la Gestión Educativa, así es que desde esa página también de Frecuencia Latina van a poder tener acceso a ver esa dinámica del trabajo. Gracias. Muy bien, y de hecho que hay muchas preguntas, mírenlos bien, tenemos todavía un día de congreso y la mejor conversa en un congreso se hace en el pasillo. Así que aquí están todos nuestros ponentes. Las gracias a las amigas, a los voluntarios jóvenes que nos están acompañando en todas las salas. Gracias a las personas que nos están siguiendo desde sus casas, en sus computadores, a gracias, excelentísimo panel. Han hecho un gran esfuerzo de síntesis y a ustedes por la comprensión del caso. Muy bien, gracias y nos vemos el día de mañana.